se llama Aurora y es un salón de fiestas recientemente inaugurado para satisfacer las demandas del exigente público de Corrientes. Este salón surge en un día, estábamos con mi mujer y surgió la idea de hacer un salón de fiesta para eventos especiales, y bueno, y una cosa fue llevando a otra hasta que logramos conseguir el terreno acá, armamos el galpón y después fuimos armando despacito en el transcurso de un año y medio aproximadamente, hasta el día de hoy que estamos inaugurando este salón de fiestas. Y hoy compartiendo con tu señora, con tu madre, con tus hermanos, con tu familia completa. Exactamente, estamos todos completos, somos cuatro hermanos nosotros, mi señora, tengo tres nenas, está todo el completo, la familia, mi mamá, que sea dicho de paso, el nombre Aurora es en honor a mi mamá que le puse este nombre. Seguramente agradecer esa enseñanza, esa educación que te habrá dado a lo largo de tu vida. Y sí, fue bastante la enseñanza que nos dio, fue bastante exigente ella y bueno, hoy se ven los resultados, ¿no es cierto?, cuando uno puede lograr cosas así. El público de Corrientes es exigente, valga el término que empleaste. ¿Qué ofrece Salón Aurora para quien los contrata? Bueno, el Salón Aurora ofrece para la gente que contrata, él ofrece una refrigeración de 110.000 frigorías, una refrigeración central, un grupo electrógeno de 100 kVA para soportar cualquier tipo de corte de luz, tiene estacionamiento propio, tiene baños para mujeres, hombres, para personas con capacidad diferente, cuenta con una cocina amplia para las empresas de catering que quieran venir acá, tienen todas las comodidades, cuenta con una habitación en suite, con cama, con todo, como para que la persona que está agasajada tenga todas las comodidades y no tenga que andar a las corridas por ahí. Para el televidente que está escuchando, ¿cómo es el tema del catering? ¿Cómo es el sistema del DJ, de las luces? Bueno, nosotros hasta el momento únicamente vamos a encargarnos del alquiler del local comercial. El catering o el DJ o lo que sean las decoradoras, se tiene que encargar la persona que va a alquilar para su evento, ¿no es cierto? ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Y no, agradecer a toda la gente que vino hoy, a muchos amigos que han venido hoy a disfrutar conmigo la inauguración. Y muchas gracias por estar ustedes también acá con nosotros.